de Jennifer Elizabeth Pibueve Zambrano y tengo 16 años y estudio aquí en el Colegio Una Pared de Alfaro. Yo practico canotaje. Antes en el canotaje hay dos modalidades que son el kayak, que consiste en subirse en un bote y sentarse, y el otro que es canoa, tiene que ir como una especie de arrodillada en la canoa. Mi nombre es César de César y me dedico al deporte de hacer canotaje. Educa, televisión para aprender, presenta. Posible. Llevo practicando 4 meses. Bueno, al principio me invitaron, decía que era divertido y aparte yo quería bajar de peso porque antes era más gordita y estoy bajando de peso y me gusta. Sí, sé quién es César de César. Sí, es uno de los, es un, ¿cómo se llama? Un deportista argentino que ha hecho quedar bien al Ecuador. Mi nombre es César de César y me dedico al deporte de hacer canotaje, digamos. Mis mayores logros en mi carrera deportiva aquí en Ecuador desde el año 2009, el campeonato panamericano, campeonato sudamericano, campeonato del mundo, copa del mundo, bolivarianos, Ode Sur, o sea, son unos cuantos logros que pude darle a Ecuador y Ecuador mismo también pudo brindarme, ¿no es cierto?, esa oportunidad. Me parecería súper, bien, genial, aunque yo a veces lo veo porque nos entrena el hermano de él, Sebastián de César. Él nos entrena a nosotros y sería genial porque ellos dos son hermanos y deben tener algo similar, ¿no? Es difícil, ¿no? Obviamente que es difícil y como tenemos la relación de hermano y la relación de entrenador. O sea, cuando nos tratamos como entrenador o atleta, a veces hay muchos encontronazos, hay muchas, quizás no muchas peleas, pero sí hay, como todo atleta con su entrenador. Después cuando se termina el entrenamiento, se termina el trabajo nuestro y yo, volvemos a ser hermanos. Tratamos de dividir, digamos, de separar esas dos conductas. Si no, no podríamos llevarnos ni de una ni de otra. Ella es mi amiga Dayana, compañera de curso. Ella es una buena compañera, una buena persona, nos ayuda en las clases, en lo que no entendemos. Por el momento creo que estás en una competencia, Lisa. Yo quiero ir a competir, si no es que no. ¿Cómo es que se llama? No. No puedes, pero si tú sí puedes, Elisa. Sí, si no es que necesito entrenamiento, ya. Necesito entrenar duro y fuerte, por eso es que tú me vas a ayudar a que César, de César, me venga a ayudar. César, Elisa es una buena persona, se merece participar, ella está poniendo de su parte. Yo quiero que me des algunos consejos para que le hagas entender a mi familia que sí se puede mezclar el deporte con los estudios. Que sí se puede, que nos demuestres porque tú eres un ejemplo de deportista en kayak. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? ¿Eh? Bien, bien, bien. Gracias. Las vuelves locas. No te estuve viendo estos días, ¿qué te pasó? No, fue un problema. ¿Por qué? Porque mis papás no me quieren dejar entrenar. Bueno, mi papá. Porque tengo puros 8-7. Estoy baja en las calificaciones y me dijeron que esto me está interfiriendo. Pero el deporte te ayuda con el estudio, ¿sabías? Sí. El deporte es educación, el deporte nos hace ser mejor.
para estudiar obviamente que también, lógicamente, pero hacer deporte yo no lo descartaría jamás. Y mis hijas lo practican y yo es una de las cosas que lo que quiero es que hagan deporte. Bueno, ahora vas a tener que subir a dar clases, ¿no es cierto? Sí. Obviamente es una obligación más que tenés. Y después me gustaría que, bueno, vayamos al club y hagamos algunas pruebas. Okay. Para ver cómo que te puedo ayudar en lo que es el tema de calle. Sin meterte ninguna presión, solamente para ver cómo estás. Así que ojalá te pueda ayudar, Elizabeth, y que seas una campeona olímpica. ¿Okay? Gracias. Bueno, ahorita estamos en el lugar donde entreno, que es la Federación de Canotaje, que está junto a la Federación de Remo. Antes mi rutina era llegar, vestirme, entrenar, hacer calentamientos primero, porque antes de hacer un deporte uno tiene que calentar porque si no se vienen los calambres y las lesiones. Ah, hoy día César dijo que iba a pasar para verme entrenar y me iba a tomar un tiempo, control, bueno, una especie de control, pero que no es control. Ya. Ya estamos, llegamos a la Federación de Canotaje donde Elisa practica junto con los entrenadores. Yo lo que vengo a hacer es solamente darle unos consejos de mi parte. ¿Especificación o algo técnico nada más? No quieren meterme en el trabajo, obviamente, de los entrenadores, que son los que se encargan de ella todo el año. Cuidado vos que te caes acá. Vamos. Ninguno se ahogue. Si se dan vuelta, vine para acá. ¿A dónde corre el agua? Salgan, oigan, salgan para allá, en contra de la corriente. Viene el agua, para donde corre el agua, ustedes en contra. Pasa que le hago salir en contra porque se dan vuelta y entonces le cuesta un montón de volver. Y yo estaba subiendo y tenían que salir para allá y dos se fueron para allá. Y tuvimos 40 minutos la volver. Tengo una duda. ¿Por qué siempre cuando voy a dar una palada? Me mantengo estable en el bote, pero voy a dar una palada y me voy de un lado. Bueno, porque eso es una técnica que es una técnica de la remada. O sea, vos cuando haces la palada, o sea, vos tenés toda la fuerza para hacer la palada, el bote va a avanzar, pero se te va virando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando vos terminás de sacar la palada atrás, hay un pequeño giro de muñeca que hace que la canoa siga derecho. Yo ya quiero remar. Y eso es lo que pasa. Una vez que te subís, vos querés salir derecho. Y es difícil. Sí. Por eso decía hoy, te hablaba de la canoa, que hay que ser valiente para subirse a la canoa, porque no es fácil. Vamos a ponerle... Yo sí puedo. Pero vamos a poner un poquito de agua. Mejor. Ahí estamos, más o menos, para que tenga... Ves que ahí flota un poco más. Yo puedo mantenerme estable en el bote, pero cuando voy a dar la palada, el entrenador siempre dice que me caigo. ¡Que no me tire! Ahí es como que nosotros le llamamos a lo criollo, digamos, está planchando, o sea, que usa la pala abierta para golpear, para estar todo el tiempo haciendo como flotador en el agua, ¿no? Para estabilizarse. Y bueno, pero ahí veo que está bastante bien, o sea, está bien, está aguantando, solo le falta a ella donde trata de hacer una remada, ahí es el problema. Quizás para otro, para ojo que no conoce o algo, es como que no está haciendo nada, solo está parada arriba de un bote, pero estar haciendo eso... Es muy difícil, o sea, es bastante complicado, ¿ves? Como este chico que está acá también, está tratando de hacer lo mismo, estar sobre la canoa. Lo que yo quiero hacer ahora con vos es una prueba de... Te vas a subir, te vas a estabilizar, vas a acomodarte y vas a hacer unas 4 o 5 remadas, como puedas, seguidas. La prueba está difícil para mí. Los consejos que me dio fueron mantener la estabilidad, que me olvide que ustedes están aquí, pero eso es imposible. Listo. Bueno, mirá, te voy a decir una cosa, a ver si lo mejoramos. Yo no me subo porque seguro me caigo en la canoa. Cuando vos haces la remada para ir, ahí te caes, ¿no? Sí. Entonces, trata de llevarla hacia adelante y no la saques nunca del agua. No la saques del agua. No, llevala. Cuando la tengas un poquito adelante, un poco hacia adelante.
¿Ahí? Ahí la palabra. Cuatro palabras. Cuatro palabras. Eso, ahí va queriendo. ¿Qué te pasó? Me falta práctica. Falta práctica, muy bien, sí. ¿Qué más? Me falta más energía. Te falta energía, te falta práctica. Pero bueno, lo importante es que vos estás reconociendo de que te falta un poquito más. Yo para conseguir mi meta estoy dispuesta a sacrificarme y dar todo lo mejor que yo pueda de mí. Sí. Ahí una vez de que uno termina la regata, se te vienen todos los sentimientos encima, ¿cierto? Ahí empezás a pensar, empezás a hacer todo el sacrificio que uno hizo, o sea, ahí empezás a pensar la cosa. Y una vez que subís al podio, ves tu bandera que sube, y te tocan el himno, la verdad que es un momento de emoción, o sea, es inevitable. Se me ha pasado con Argentina y me ha pasado con Ecuador, y quizás dirán, no es lo mismo con Argentina con Ecuador, y no, o sea, es lo mismo. O sea, ver tu bandera, lo que estás representando, lo que estás defendiendo y que ves que sube a lo más alto del podio, la verdad que a mí, en las veces que he subido y lo he tenido esa oportunidad, me he emocionado bastante. A veces no lo quiero demostrar, obviamente, porque bueno, uno sigue siendo un poco orgulloso, pero sí, por dentro es como que querés estallar. Hoy día el entrenamiento ha sido duro, mi cabello está bien mojado y no es porque me lo mojé, sino es del sudor que tanto hemos sudado. Mañana creo que viene el indio y ya, me voy a dejar remar. Ni siquiera he practicado. Si no lo consigo, lo seguiré intentando porque algún día lo he de conseguir y estoy segura que es en este año. ¿Qué te pasó? Ya no me dejan venir a cantar. ¿Eh? Sí. Tengo puro 7 y un 5. Y mi mamá se escandalizó por eso y no me deja venir. ¿Y por qué tenés puro 7 y puro 5? Porque llego cansada. Ah. Llegaba cansada antes cuando entrenaba y no hacía los deberes, los hacía en el colegio. O sea que tu nueva meta ahora en este momento es obviamente el estudio, sí, que es lo más importante para tu papá y obviamente que para vos también. Sí, esa es mi nueva meta. Convencer a tus papás de que sos capaz de andar bien en el colegio, sí, volver al entrenamiento, volver a remar y empezar con nuevos objetivos. O sea, yo te lo digo, por ese lado te puedes quedar tranquila, que tiempo tenés, yo te lo digo porque estuve 6 años sin hacer actividad y cuando quería hacerla realmente, no es porque no la quise hacer porque no tenía ganas. Realmente quería hacerla, pero bueno, cosas de la vida a veces te hacen tomar otro camino. Pasaron 6 años y hoy vine a Ecuador y hoy por hoy me dedico a esto de lleno. Pude solucionar problemas anteriores, así que yo creo que vos deberías hacer lo mismo. Tu meta sería esa, el colegio, el estudio. No sé vos qué crees. No, sí estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y de a poquito ir convenciendo a mami y a papi para que bueno, para hacer deporte, que también es un... que el deporte es educación, el deporte es cultura y nos hace bien a todos. Gracias. Bueno, qué bueno que estés por acá de nuevo, ¿eh? Me contaron que pasaste de año, te felicito, y que volviste a los entrenamientos. Sí. Que me parece perfecto también, así que... me encantaría poder verte ahora, que me dijeron también que estás entrenando y para ver si podés cumplir tu meta de una buena vez. Llevar hacia adelante sin levantar los hombros. Se supone que tengo que dar 4 paladas seguidas. Escúchame, Elizabeth, mirá, estás agarrando mal la pala. Ahí estás bien. Ahí está, ahí hace las cuatro, vamos. Una, gancho, dos, tres. Una más. Sí, cumplió con la meta. Yeah. La terapia de shock había que hacerle. Y ahora está ahí, puede estar todo el día si quiere dando paladas. Así que más que contento, ¿no? Son las 12 menos 10. A la 1 te vengo a buscar.
vemos. Allá. Todo es posible. En la meta. Que luches contra uno de tus compañeros y que lo derribes. Se viene la pelea del año. ¿Podrá Alejandro salir victorioso? La meta. Por Educa.